¿Qué tal? Vámonos con la información deportiva de este fin de semana a través del portal de internet Bureco y con lo que aconteció el día jueves allá en las instalaciones del Instituto del Deporte, en la que se dio a conocer el nombre del jurado que estará determinando el Premio Estatal del Deporte 2010. Lo mejor en este año será electo el día 25 de octubre allá en las instalaciones del propio Indeporte. ¿Quiénes son los nombres de estos jurados que estarán teniendo la responsabilidad de elegir a los nuevos ganadores? En el ámbito de deportistas estará la tenista Alexia Cautiño, también en el entrenador estará Gerardo Quintín Vázquez de Luchas Asociadas. En el rubro de presidentes de asociación se encuentra Virgilio Ochoa Abadía de Patines sobre Ruedas, así como Eric Zamora de la disciplina de ajedrez. En cuanto a los medios de comunicación, también son tres. En este caso tocará la responsabilidad a Naín Gómez del Diario de Chiapas, a Yuri Gometa de La Voz del Sureste y a un servidor, Ismael Quintero, representando al medio Bureco Deportivo y también a Cuarto Poder. Así que estaremos teniendo la responsabilidad del 25 de octubre de determinar a los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2010. También estarán como jurados Salvador Toscano, quien es representante de la carrera panamericana, también Salvador Constanzo Ceballos del Club Atlético Chiapas, así como Antonio Castañón, representante deportivo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Serán los responsables todos ellos de elegir a los ganadores, al o los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2010, el próximo 25 de octubre allá en el Instituto del Deporte. Vámonos con más información deportiva. Y el día lunes se presentó en conferencia de prensa lo que será el Dual Meet entre México y Corea, dos selecciones que están a la punta del taekwondo mundial, y en esta ocasión los mejores taekwondoines estarán presentes en Chiapas. Será también el viernes 22 de octubre, y Jorge González Ríos, presidente de la Asociación de Taekwondo, fue quien hizo la presentación. Vamos a escuchar en conferencia de prensa lo que dijo Jorge González Ríos. Queremos compartir con todos, como les decía, el día viernes 22 tenemos en el Poliforum, gracias al auspicio y patrocinio del gobierno del estado, que hace a través del deporte y en coordinación con la Asociación de Taekwondo Oriente Internacional, un evento en el cual va a convocar pesos olímpicos, en el cual vendrá la selección de México con una selección de Corea. Estará el presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, los representativos de país Corea, en este magno evento. Todo el público, la entrada es abierta, viernes 6 de la tarde en el Poliforum. Hay que estar desde las 5 para agarrar buenos lugares. Regresamos aquí a Bureco Deportivo, y también en esta semana se dio la presentación de la tercera edición de la carrera Emilio Federico Luis Salazar Narváez, la tercera edición de esta carrera pedestre, que en esta ocasión tendrá una distancia de 10 kilómetros para las categorías veteranos, máster y libres, mientras que para la categoría universitario se correrá únicamente 5 kilómetros. También para esta ocasión se tiene contemplado pues que corran niños de entre 6 y 7 años con distancias de 1 kilómetro hasta 400 metros, pero vamos a escuchar también en conferencia de prensa lo que se dijo y la invitación para todos aquellos interesados en correr esta tercera edición. Es un evento que es su tercer año, en el cual lo estamos haciendo. En años anteriores hemos tenido muy buena participación. En el primer año tuvimos cerca de 300 corredores, en la segunda tuvimos arriba de 400 corredores, y es un evento que hacemos para difundir el deporte, una carrera que tiene como principal fin la participación de la comunidad. Si me dices son muchos o es poco, pues yo creo que es una buena bolsa, pero la idea es darles más artículos promocionales. A todos se les da una playera, a todos se les da una medalla, a todos se les da una constancia, aparte del estímulo económico, que son para los primeros lugares. La idea es que todos los que participen se lleven algo. Regresamos a Bureco y vámonos ahora, pasamos al tema del fútbol, pero antes de hablar y de entrar de lleno al tema de Jaguares de Chiapas, que hizo visita ante los Pumas de la Universidad Autónoma de México, vamos a ver y a la caricatura en esta ocasión de Elvira referente al partido entre Pumas y Jaguares de Chiapas. Muy buenos días, amigos de Bureco, tengan todos ustedes. Hoy les presento la caricatura relacionada al partido del próximo domingo, la visita de Jaguares a Ciudad Universitaria. El Jaguar a la casa del Puma. Gracias, Ismael. Nos vemos el próximo programa de Pasión Deportiva. Regresamos y vamos a dar ahora los acontecimientos históricos entre estos dos equipos. Son 16 juegos los que han tenido Pumas
y Jaguares de Chiapas, de los cuales 12 han sido triunfos para Pumas, apenas 3 triunfos para Jaguares y un solo empate lo que ha tenido el equipo de Pumas y Jaguares de Chiapas. Los últimos resultados que se han dado entre estos dos conjuntos pues son 2 triunfos precisamente para Pumas, 2-0 en el Bicentenario 2010 allá en el Olímpico Universitario y un 2-0 también en el Apertura 2009 aquí en el Víctor Manuel Reina. Así que Jaguares lleva las de perder en el encuentro que se estará realizando el domingo a las 12 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Para cerrar la información deportiva, este fin de semana se estará dando inicio a la Liga Juvenil o la Cuarta División. Son varios encuentros los que habrá de entre sábado y domingo. El día sábado estarán jugando Talentos Pachuca y Campesinos Azul y Chiapa Tuxtla contra Deportivo Cintalapa allá en Chiapa de Corzo, Puebla contra Chimbombo de Cintalapa, Halcones de Córdoba y Pavones de Bistec. También estará jugando la Pablo Guardado Chávez ante Estudiantes de Chiapas. Cruz Azul Tuxtla le hará los honores a Jaguares de Trinitaria, mientras que Jiquipilas estará enfrentando a Jaguares de Chiapas, el actual campeón de esta categoría. Deportivo Tonalá enfrentará al Club Mantarrayas, quedando pendiente únicamente el partido entre Deportivo del Soconusco y Linces de Tapachula. Y el equipo que descansa en esta jornada número 1 es AEXA. Ocelotes AEXA estará descansando este fin de semana. Ha quedado usted bien informado en la agenda deportiva de Bureco a través de Pasión Deportiva.